pues por total. Hola, gracias a todos. Muy bien. Es un placer estar aquí hoy para reconocer y celebrar los logros sobresalientes de nuestros estudiantes de cuarto de ESO y en esta feria de nuestro pueblo que nos pone a honor. La educación es el pilar fundamental para la construcción de un futuro brillante. Cada página leída, cada ecuación resuelta, cada concepto asimilado lo ha acercado un paso más a su objetivo. Es un momento especial para aplaudir no solo sus excelentes experiencias académicas, sino también sus aspiraciones y el impacto que están destinados a tener en el mundo. Sin embargo, permítanme recordarles que esta etapa que acaban de terminar es solo el comienzo. Están a las puertas de una emocionante travesía de aprendizaje continuo y desarrollo personal y profesional, en la cual podrán aplicar su conocimiento y habilidades para moldear el mundo que los rodea. En su camino hacia el futuro, les pido que recuerden esto. La verdadera riqueza de una persona no se mide solo en términos de títulos y logros materiales. Ser una persona íntegra, empática, generosa, es lo que realmente define a un individuo excepcional. Que se esfuerzan por mejorar no solo sus propias vidas, sino también la vida de los demás. Así que mientras continúan en su camino hacia el éxito, los animo a ser agentes de cambio, a abrazar la diversidad y a continuar a contribuir a la sociedad de manera positiva y significativa. Quiero extender este reconocimiento en mi más sincero agradecimiento, a los profesores que han sido guías y mentores en el viaje educativo de estos estudiantes. Su dedicación, pasión y compromiso con la enseñanza ha sido fundamental para impulsar el éxito a nuestros alumnos. Cada lección compartida, cada consejo brindado y cada momento de inspiración han contribuido a formar estas mentes brillantes y preparadas para enfrentar a los desafíos del futuro que les depara. Asimismo, no puedo dejar de agradecer a los padres y familias presentes aquí hoy. Su apoyo inquebrantable, amor y esfuerzo constante han sido los cimientos en los que los estudiantes han construido sus logros. Han sido el pilar esencial en su educación, brindando orientación, motivación en cada paso del camino. Ya para terminar, en nombre del Ayuntamiento y a mí el propio, felicito a cada uno de estos estudiantes premiados por su dedicación y perseverancia, que les ha hecho obtener estos excelentes resultados. Que su pasión en el aprendizaje y su deseo de marcar la diferencia lo guíe en cada paso que den. El futuro les guarda con oportunidades emocionantes y desafíos gratificantes. Enhorabuena y adelante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sin más, pues vamos a empezar lo que es el reconocimiento a estos estudiantes que ya han cumplido un ciclo. Ya de acá se les dice también de parte de la Consejería de Educación que este segundo ciclo hay que cogerlo con más fuerza. Ya vendrá el tercero en el que el círculo este se cerrará y lo dicho, que todo atragamos, todo esto. Vamos a empezar, en primer lugar, se le va a hacer un reconocimiento y se le va a dar también un cheque para que pueda cargarlo en la papelería. Aquí el orden está puesto, no está puesto con más nota o menos nota, sino simplemente ha salido así. Primero, Eduardo Rondán García. Bueno, aquí nos apunta Gabriel Antonio Camas Cabrera, pero se encuentra de viaje, ya cuando venga pues irá a recorrer al ayuntamiento, así que vamos a decir.
A continuación, puede pasar aquí, en el escenario, Mario Blanquero Riquelme. Bueno, pues también se nos ausentan. Bella Arcos Gómez. Un aplauso. Y por último, Cristina Oliva García. Deciros a vosotros, nunca lo puedo, el Colorín tiene arte. Daros cuenta que aquí hay dos personas, uno recientemente fallecido, que eran los hermanos Bernal Rodríguez Manolo y Antonio Miguel. Ellos fueron catedráticos y pusieron el pabellón del Colorín bastante alto, cosa que esperamos y seguro que lo vaya a conseguir. Estamos por finalizado el acto. Espero que os haya gustado y nos vemos la reunión. Soñé lo que el futuro me deparaba. Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra, el otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban.
Pero sueño, sueño soy, y el destino decidirá lo que el futuro me espera, y si mi sueño se cumplirá. Y a Dios le estoy pidiendo que se haga realidad, pues me paso el día durmiendo para encontrar la felicidad. Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y verla tumbada en mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido. La que será mi futura esposa, la madre de mis tres hijos, sevillana, guapa y hermosa. Al bailar parece que vuela, sus pies son de oro puro. Cásate conmigo, flamenca, que amor eterno yo a ti te juro. Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y verla tumbada en mi cama, será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que ha dormido, al despertar del sueño todo se había ido. Y una casita en el barrio de Santa Cruz, un ventanal y un pequeño patio andaluz, enredaderas que suben por la escalera, por una reja se besó y entra luz. Y cuando llega la noche a mi ventana, cojo a mí ni huele la flor de mi dama, en mi vieja mecedora que